Bomberos voluntarios trabajaron por varias horas para sofocar un incendio en una residencia ubicada en la zona 1 capitalina. Por causas desconocidas, el inmueble que funcionaba como un comedor prendió en llamas. Los propietarios trataron de sofocar el fuego, pero este se propagó rápidamente por todo el recinto, amenazando residencias cercanas. Socorristas utilizaron más de 2.200 galones de agua. Sofocaron las llamas desde dos flancos para evitar que se propagaran. El propietario fue atendido por crisis nerviosa. Afortunadamente, no sufrió heridas. Las pérdidas se calculan en miles de quetzales. En el lugar había material altamente inflamable como madera, cartón, ropa y plástico. Tras apagar las llamas, iniciaron las labores de descombramiento y liquidación para evitar focos y rescatar lo poco que quedó. Se investigan las causas del siniestro. Y bomberos voluntarios fueron alertados hasta la zona 6 de Villanueva sobre un ataque armado en el interior de un taller mecánico. Como resultado, Carmelo Herrera, de 57 años, resultó con 3 heridas de arma de fuego en el abdomen, por lo que fue trasladado hacia el Hospital Nacional de ese municipio. Las autoridades llegaron al lugar para recabar evidencias que ayuden a determinar las causas que originaron este ataque, aunque no se descarta que haya sido por no pagar la extorsión. Vecinos hicieron un llamado a las autoridades para que tomen cartas en este asunto, ya que en la zona frecuentemente surgen ataques armados que ponen en riesgo la vida de los guatemaltecos.